Los esperamos en Lima, Callao. Dependiendo, tendrán que verlo. No se cansa esa gente porque no van a trabajar ninguno. No, pues. Es que si no te dejan trabajar, ¿qué vas a hacer tú? Dime. No puedes hacer nada, pues. Mientras ustedes luchan, sus líderes disfrutan de sus vacaciones en el Caribe. Claro. Dependiendo. Pero está full, se están agarrando por allá. No me acerco más porque no me arriesgo. En Puno están bailando Candelaria. No, la Candelaria es por febrero todavía, creo. Juliaca. Dialoga y no destruyan. Exacto, deben dialogar. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Fuerza Bolivia, fuerza PNP, está bien. Apoyamos a los que... Cada uno, por eso les digo, que cada uno tiene su opinión, su punto de vista, quién apoya, quién no apoya. No somos iguales todos, pues no vamos a decir, oye, que sí está bien todo, ¿no? Tenemos nuestros puntos de vista. ¿Cuál es la que dice? A ver, Adri, ¿cuál es el porqué de su huelga que están exigiendo? Es el por el cierre del Congreso y a las nuevas elecciones. Es lo que indicaron, ¿no? Es lo que escuché. A ver, ¿qué dice acá? El por qué no quiere marchar, deben respetar y no son porque deben estar callados, Juan. Exacto. Claro, eso es... Ahí se dice pues que la democracia manda, así es que no obligas a nadie, ¿no? Bueno, ¿dónde es? Es Juliaca, casi digo Cusco. No sé si se recuerdan que estuve caminando desde Cusco a Juliaca. ¿Dónde es Juliaca? ¿De dónde es? Es Juliaca, chicos, es Juliaca. No les puedo enfocar mucho porque se alteran y me pueden hinchar. Ya ustedes saben. ¡Cómo desleales! Sí. ¡Párate! ¡Hijo de puta! ¡Malparido! Fue a la plaza, vía. La gente fue a la plaza. Sí, creo que para ese lado se dirigieron. No los puedo seguir más porque no arriesgo mi vida por ahí. Liliana, ¿y para qué hice? ¿Y para qué quieren ingresar al aeropuerto de Juliaca y saquearlo? No marchan pacíficamente. No sé la verdad si quieren ingresar o... Yo vine acá solo informarles, ¿no? Lo que está pasando. No sé la verdad cuál es el motivo, la circunstancia, que van a ir al aeropuerto o quieren enfrentarse con la policía. No sé, la verdad no sé. No lo podría especificar. Es Juliaca, chicos, es Juliaca. Cobarde. No sé a quién lo dices cobarde, pero vale tu opinión. Lárguense a Bolivia. ¿Quién dice eso? De Alex. No, está bien. Pero no veo botes, feche, boludo. Habrá que salga el ejército. No, está bien. Cada opinión es respetado, chicos. Todos tenemos nuestro punto de vista. Como yo, ustedes y todos los que protestan o manifiestan, ¿no? No, ahorita ya me están fichando, ya no puedo grabar mucho. No puedo grabar mucho, ya me están fichando, ya que estoy grabando. No puedo grabar mucho ya, porque ya me están amenazando. No les enfoco a ellos porque me van a coger y ya luego voy a estar acá triste yo. Es Juliaca, chicos. Exacto, que piden todos adelanto de elecciones, es más claro, ¿no? Adelanto de elecciones, es el pedido más claro que puede. No les puedo enfocar porque ya me van a fichar y luego van a estar, me van a querer atacar a mí solito. No les enfoco mucho a ellos.
Asamblea Constituyente. No les puedo grabar mucho porque no me quieren bajar. No. Mira, una casa lo cayó bomba lacrimógena. Mira, está ardiendo ahí. Me alejo un poquito porque no quiero salir herido de ellos. Fuerza Bolivia, libertad para acá, machos. Dependiendo. Yo creo que estás grabando en TikTok, mi hija. Ya viene el helicóptero. Ya viene el helicóptero. Es Juliaca, chicos, así que voy a rezar a que no me caiga la bomba lacrimógena. Voy a rezar. FBI, exacto, FBI. No, tiene cierto, está haciendo cierto. Qué triste cuando... Qué tristeza. Cuenta ignorancia ahí en Perú, pidiendo lo que no saben, Ana. Tu opinión es aceptada. Tu opinión es aceptada. Lo han agarrado allá un manifestante, creo. Justo ahí, mira. Justo ahí, ¿ven? ¿Ven? Justo ahí. Ahí. Lo han agarrado un manifestante. Mira cómo lo patean. Pero bueno, ustedes digan, no sé. Mira cómo lo llevan. Van a agarrar a un manifestante, mira. El de verde. Están cargando la camioneta. No veo, no se nota, es que yo lo he acercado, pues. No se nota tanto. Ya ahora sí, mira ahí, ahí. Ven ahí, ahí. Ah, no, ¿dónde está mi dedo? Ahí. Ahí, rincón lo tiene, mira. Oh, mía, qué mesa. Yo solo se lo estoy informando a ustedes, ¿no? Ese es choro, no sé la verdad. No soy quien para juzgar, ¿no? Pero bueno, ellos lo han cogido a uno y lo siguen teniendo. Lo están cargando la camioneta. Exacto. Lo han cambiado, ya la han cargado ya la camioneta de la policía, ¿no? Y son volviendas que agarran. Oye, eres de Cusco. Exacto, yo soy de Cusco, pues, pero bueno, me encuentro acá. Me vine un tour por acá, pues. Hay que ser un poco aventureros también, pues. Hay que conocer todo el lugar, ¿no? Ya estoy aventurando y me veo acá. Me encuentro aquí, ¿no? Mata gatos. No, yo no mato gatos, chatos. No mato gatos. Pero vamos, ahí está. Esa es la información máxima. Vamos, tapa la pantallita. Vamos, PNP. Mañana también voy a grabar si es que ahí no, si es que salen a las calles. Ya pues empiezan a seguirme.
Eres terna, no, ¿cómo ves el terna? Imposible. Yo no soy terna. Sería bueno para ganar dinero. Pero bueno, todos viven porque están en las situaciones que están, es porque por el dinero todos vivimos, ¿no? Acá el maldito dinero nos lleva a todo, a la violencia, todo. Por el dinero nos peleamos, nos matamos, trabajamos, nos sacamos la mugre por el dinero. El que graba no hace nada. David, ¿qué pasa? Que toca yo, no hace malo. No voy a la violencia, chicos, no. Les estoy, siempre a ustedes les estoy haciendo el favorcito de, para que puedan despertar, ¿no? ¿Dónde es Juliaca? Exacto, Juliaca. Está haciendo frío ya. Frío. En Puno y pasa calles de conjunto, ya dije. Chicos, me estaban perdiendo. Voy a ir mañana a Puno entonces. Estoy perdiendo el tour que iba a dar. Porcicuani, ¿cómo está? ¿Cómo está, chicos, Porcicuani? No sé, la verdad, ¿cómo está? La vez pasada, cuando vine, antes de Navidad, estaba bloqueado toda la vida. He tenido que caminar. El frío, la lluvia. Me anocheció en la carretera y así. Estaba terrible. Sí, exacto. Debo tener cuidado porque hace rato que me han querido quitarle el celular. Claro. Vayan a trabajar, dan vergüenza. No me insulten, que me hacen resentir, oye. Vayan a trabajar, dan vergüenza, Giovanni. No, está bien. Yo iba a irme ya a trabajar, pero me salí también. ¿Qué voy a hacer? Me atrapó en Julia que estoy atrapado. Trabajen, ociosos, ¿no? Está bien, tu opinión válida. Cierre de congreso urgente. Es Juliaca, chicos, Juliaca. Dependiendo, pero un poquito que las personas dan miedo por acá, de repente me sacan la mugre. Viva el paro, es exacto. Tumban a ese helicóptero, Juan Pérez. Claro. Cada uno tiene su punto de vista, como los digo, ¿no? Todos tienen su punto de vista. No, obligar no es, güey. No, la marcha no debe ser obligatoria. No te pueden obligar, ¿no? Como eso. Eso ya no es ya, como se le dice, a ver, democracia, ¿no? Ya no es la democracia. Ya. Obligar no es bueno. A mí tampoco me gustaría que me obliguen, ¿no? Obligar, no es bueno obligar. Si vas a ir a obligado,